Bueno, vamos a iniciar pues. Bueno, mi nombre es Hernán Huático Zarco. Yo soy miembro del Cabildo de Unión Huaunán. Soy etnia indígena Huaunán y pertenezco a todas las comunidades aquí en Unión Huaunán. Y vengo apoyando a la comunidad como es miembro del Cabildo. Unión queda en el corregimiento de Nuanamá. Pertenece a Medio San Juan. De Medio San Juan, Andagoya. Los habitantes aquí hay 872, son 165 familias. Bueno, por ahora las comunidades en general dedican en el trabajo como agricultura, todo eso, dedican en la pesca también, pero la mayor parte dedican en agricultura, sembrando plátano, caña, yuca, papachina, porque eso es uno más que le produce acá en nuestro medio. Cuando hay buena cosecha, a nosotros nos toca sacarlo y venderlo a otras partes. Eso uno puede vender a Nuanamá, a Morillo, todo eso uno puede vender. Siempre hemos venido trabajando en la agricultura y la fumigación nos está acabando el pan coger del medio acá. Por ejemplo, con la fumigación va destruyendo el pescado, todo eso. Entonces ya estamos escasos de eso. Las cañas han secado ya, no le da como, no era como de antes. Ya las cañas no producen como de antes. Los plátanos, la yuca. Gracias a Dios que nosotros logramos la artesanía de Colombia. Ya hemos avanzado en el trabajo. Yo por ahora estoy contento con el grupo que nosotros conformamos. Hay como 8 hombres y estamos adelantando el trabajo porque en ese día cuando vino a entregar todas las herramientas, ya estamos pensando a iniciar más el trabajo. El trabajo de artesanía, por ejemplo, de Shakira, ya las mujeres ya han hablado de eso, para no irse atrás, sino que para adelante ellos están pensando, ellas pues las mujeres están pensando hacia el futuro ya, hacia el futuro están pensando porque hoy en día ya por medio de artesanía ya poquito hemos conseguido el recurso, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, de artesanía vendemos, por ejemplo, de verga vendemos a otras partes, cuando unas personas vienen de afuera, venderlo, de Shakira también. Y entonces ya como ya nosotros tenemos la forma, ya entregan todas las herramientas para trabajar de la artesanía, ya las mujeres iniciar a trabajar más en la artesanía. Y Qué están, chévere. sí, están es contentos porque están animados en el trabajo. Sí, nosotros estamos, por ejemplo, las mujeres, ellas trabajan en grupos conformados de Shakira. Y nosotros los hombres también tenemos trabajo aparte de que son artesanías de palos. Ella es el coordinador, lo que son de las mujeres, la coordinadora. Varios han hablado, por ejemplo, para trabajar en grupo, menos la egoísta, por ejemplo, eso estamos dejando atrás, entonces ya estamos trabajando unidos, que nadie que no piensa mal, entonces como estamos trabajando juntos tenemos que pensar adelante. No me gusta, pero no me gusta.
Bueno, mi nombre es Freddy, Flores Olivos son mis apellidos, yo soy del municipio de Río Sucio, Río Sucio Chocó, del Baja Trato. Llegamos aquí al municipio de Quibdó por la situación de la violencia, ¿sí? Desde que llegamos al municipio de Quibdó, llegamos en situación de desplazamiento. Entonces, Cruz Roja Internacional consiguió unos albergues temporales para la familia, para varias familias desplazadas. Y entre esas está obviamente mi familia. Y llegamos al asentamiento de acá del barrio Villa España. Y entonces desde ahí empezó con la cuestión de nosotros como jóvenes tener como un pequeño grupo como para tener una forma de buscar qué hacer, el espacio libre que teníamos, ocuparlo en alguna actividad. Y desde ahí empezamos como la necesidad de nosotros los jóvenes de formar una organización. Y ya desde ahí empezó todo el cuento de nosotros meternos como de lleno a mirar qué podíamos hacer por nuestra comunidad, nosotros los jóvenes obviamente, a mirar qué podíamos hacer por nuestra comunidad. Y sí, y ya desde ahí empezamos a trabajar con diferentes proyectos que varias organizaciones empezaron a apoyarnos. Bueno, en cuanto al proceso de los proyectos que nosotros manejamos en la organización, hay uno de esos que es el proyecto productivo, que es Ajo de Tagua. Es un proceso muy bonito, muy lindo. Es directamente lo que nosotros hacemos es artesanías. Transformamos materia prima en productos. Ajo de Tagua actualmente está compuesto por 15 jóvenes, ¿sí? Entre esos Freddy, que soy yo, que soy el encargado directo de que Ajo de Tagua funcione y funcione de una forma adecuada. Estamos ubicados en un taller, en una casa que pertenece a la comunidad. Pero ahorita estamos con Artesanías de Colombia, que nos está brindando un apoyo muy bacano de mi parte, que es como ayudarnos a fortalecer la parte de nuestros productos, la calidad, mejorar la calidad, en la parte de fortalecimiento en herramientas y maquinarias, y obviamente en la parte de materia prima, ¿sí? Ese proceso lo hacemos en comunado con ellos. Ellos nos explican cosas que nosotros podemos mejorar, porque quizás ellos tienen un conocimiento más amplio que nosotros. Y es muy bonito todo eso, ese apoyo que nos está brindando Artesanías de Colombia, porque uno como persona no simplemente se puede basar en ser una máquina de producir, en ser una máquina de vender cosas, sino que como ser humano en relación con las demás personas. Entonces toda esa parte es importante y de mi gusto me parece muy chévere y muy bacana esa parte. Thank you.
Bueno, yo soy desplazado acá en este municipio de Quibdó por situaciones de violencia que nos conocemos en el país, de grupos armados a margen de la ley y también de no. De no grupos armados. La comunidad desplazadas de varios municipios del departamento del Chocó buscaron, mediante una asamblea, nos eligieron para que representaran el caso de ello, porque no hay una representación directa para los desplazados que viven en casco urbano en el departamento del Chocó. Las 10 comunidades indígenas nos vemos obligados a estar acá, pues resistiendo de todas necesidades. Presentamos el desplazado del municipio de Acandí, Río Sucio, Bojayá, Beté, Nuquí, Medio Bauró, San Juan, Lloró. De eso, así de esos municipios dentro del departamento arrojamos allí, que son Embera Dóvida, Embera Catío, Yávida y Guaunán. Nosotros acá, hablando pues de Urada, habemos tres etnias de varios municipios. Las tres etnias son Embera Yávida, Embera Catío, Embera En el resguardo, pues nosotros tenemos su siembra, su caña, su piña, plátano, yuca, arroz. Como hay bosque, entonces salimos a cazar, como hay río, salimos a pescar. Bueno, nosotros pues en la vida cotidiana de los indígenas, pues nosotros vivíamos feliz. Y en casco urbanos, las comunidades desplazadas de verdaderamente, por todo lado, son cosas complicadas. Si uno no tiene empleo, pues así mismo estamos aguantando hambre, necesidades. Sí, todo eso, si no hay quien nos apoye por medio del proyecto, por medio de presupuesto, si no hay quien nos apoye, pues estamos viendo que eso se pierde. Porque acá en casco urbano, ¿uno a dónde? ¿Cómo realiza cacería? ¿Cómo realiza pesca? ¿Cómo realiza sus actividades que nosotros conocemos artesanalmente? No lo hay. Entonces, es una pérdida. Bueno, ya con apoyo, con orientación, con acompañamiento de las personas que acerquen a nosotros, pues nosotros sí queremos dar esa tradición a nuestros niños, a nuestras niñas, porque ellos son los futuros y ellos son los que aprenden y ellos son los que van a liderar y ellos son los que van a defender nuestra tradición. Entonces nosotros sí, de verdaderamente ya con artesanía que ustedes nos están acompañando, sí queremos que sigan con ese fortalecimiento de la tradición. Vivir lo nuestro es recordar de nuestros ancestros que tenían todo, todo, todo y eran maestros para enseñar a nosotros. No queremos dejar nuestra tradición y queremos fortalecer y por medio de ustedes, ojalá que nos sigan acompañando para seguir viviendo, manteniendo la tradición artesanal. Y otra artesanal, por ejemplo, la medicina, la otra cultura que nosotros tenemos para no olvidar, para que nuestros niños no olviden de esta tradición.
Mi nombre es Aladino Carpio Conquista. Hasta el momento hago parte por dos trabajos como docente y además gobernador de esta comunidad, Villanueva, la comunidad indígena. Pues vengo del municipio del Medio San Juan, de la comunidad Unión Guaunán, que le ha escuchado de pronto. Hasta el momento estamos aquí por las situaciones difíciles que se nos encontró allá en la comunidad. Nos encontramos aquí en la ciudad de Quibdó. Nosotros primeramente que cuando vivíamos en nuestro territorio era mejor que de acá, porque teníamos todas las necesidades ahí en la casa. Por ejemplo, como la cría de los pollos, de los cerdos, cultivo de banana, todos los cultivos que hay en la región. Y ya acá, en cambio, al compararle con los de allá y de aquí, aquí no tenemos tierra por donde trabajar nosotros. Esta es la que usted ve aquí alrededor. Ya eso son todo lo que tenemos aquí, la tierra. Pues aquí la dedicación, más que todo como para el sustento de la familia en la casa, es la artesanía que están dándole las capacitaciones, más que todo por ahorita ya. Y las mujeres, que ya los niños, que ya están preocupados para hacerles esa artesanía, porque eso es el trabajo que hay que para poder tenerle su para comprarle sus necesidades que tiene en la casa. Mi nombre es José Galeano Sobricam Abadía. Por el momento soy colaborador de la comunidad en parte de organizativa, en calidad como líder comunitario. En este momento estamos aquí en una comunidad que llamaba con identificación de Guaunán, comunidad Guaunán Fubur. Aquí hay varias víctimas por desplazamiento de diferentes municipios. Por el momento nosotros estamos aquí 3 años. El desplazamiento llegó aquí en el 2008. Hoy por el momento hay 2 comunidades, Villanueva y Guaunán Fubur. Somos víctimas por desplazamiento por unos grupos ilegales. Algunos son amenazados. Algunos son desplazados por los hijos jóvenes que actualmente están, en ese momento empezaron a reclutarse a los jóvenes. No podían ni, se han estrechado nuestros, el lugar de cacería, la pesca, controlando por ello, incumpliendo con la autonomía de los indígenas. Nosotros estamos acá en el municipio de Quibdó llevando el sufrimiento, crisis alimentaria, recursos económicos. No hay nada de fuente de empleo. Estamos perdiendo todos los bienes que nos pertenecíamos. Entonces, con las artesanías, como ese arte es de nuestras culturas, viene desde nuestros ancestros. Anteriormente nosotros prohibíamos nosotros de darle comercializar a nuestras artesanías. Eran más que todo
se entendía que eso era sagrado. Hoy en día nosotros estamos, empezamos ya a comercializar nuestro producto por necesidad que tenemos en este municipio. Hoy, a partir del que hemos estado acá en el municipio, hemos recibido capacitaciones. Y ahora, gracias a Dios, que nos está acompañando la artesanía de Colombia, dándole capacitaciones en el pulimiento de nuestro artesanía, de nuestros productos artesanales. Por lo tanto, hoy, después de haber recibido estos talleres, vemos que hay cambios de nuevo modelos, más que todo de la artesanía, y el pulimento se ha mejorado para más tarde. Es un fortalecimiento para nosotros la parte artesanal. Por lo tanto, nosotros la idea, la comunidad han decidido que la artesanía de Colombia sigue siendo acompañado a la comunidad Wounan Phuphur, porque necesitamos acompañamiento hasta la última, acompañamiento de darle la salida a la comercialización de nuestro producto.